Esto me recuerda cuando iba camino al basurero en la escuela. Que aquello era una fiesta. Estaba siempre fuera. Estaba siempre explorando otras posibilidades, viendo otros tipos de material, soporte. Dale. Hay una técnica del grabado que se llama colagrafía, que es una matriz sobre la cual pegas materia, se bruñe, se limpia y se imprime. ¿Y qué fue lo que hice? Trasladar esta técnica de la colagrafía, del grabado, al lienzo. Hasta que me di cuenta que ese soporte ya no me rendía, no era lo suficientemente válido. Y me pasó a la madera, que me dio infinitas posibilidades. El primer trabajo que hice sobre este soporte de madera, todavía lo conservo. Tiene un zapato de mi mujer, tiene la tapa de un pomo de compota de mi hijo y tiene el armazón de afuera del primer reproductor de música que tuve. Y me di cuenta de que había congelado, que había fosilizado de alguna forma partes de momentos de mi vida, con mi familia, con mi hijo. Es como el trabajo a la inversa del arqueólogo que descubre una cosa, yo la estoy fusilizando para que quede impregnada. Cuando todos mis amigos vieron estas primeras obras, quedaron maravillados, les gustó muchísimo. Y entonces todo el mundo me traía cosas que ya no utilizaba de su casa. Y entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me di cuenta de que estaba también poniendo en mis obras, discursando con la historia de mucha gente. Con la historia de otras familias, de otros entornos, eso me pareció genial. En mi búsqueda de material descubro personas que son magníficas. Cerrajeros, plomeros, electricistas, que para mí es un arsenal de material. Además, el entorno de estas personas me es muy familiar. Yo quisiera que tú hubieras visto la mesa de trabajo de mi papá. La mesa de trabajo de mi papá era formidable. Él mismo hacía sus propias herramientas. Mi papá era talabartero y él mismo, de forma muy ingeniosa, con un pequeño tubo, hacía herramientas y eso me ayudó mucho también a configurar mi obra, a la composición. Me ayudó a encontrar conceptos, en mi obra. Todo esto del no desechar nada, de reutilizarlo todo, viene de esas personas. La recolección no es solamente en un basurero. La recolección puede ser en una gaveta de una casa, puede ser en un patio, puede ser en la misma calle, en cualquier lugar. Siempre estoy recolectando. Hay objetos que me llaman más la atención porque en sí mismo tienen una historia. Esa vibración que tiene de todo el uso cotidiano que tuvo viene a empastarse con otra y ya son historias que empiezan a entrelazarse, ¿no? Una de las cosas que más genera expectativa es poder enseñar mi trabajo, que se conozca, que la gente conozca mi trabajo y me conozca como artista. Eso, cuando logras reunir una multitud de personas que vienen sencillamente por un interés visual, porque quieren ver tu trabajo, eso es muy bueno. Ya ese momento de la exposición lo he recreado 2 o 3 veces en mi mente, ¿no? Y eso es otra cosa que me genera muchas expectativas, ¿no? El instante, ¿no?, en que se inaugure la exposición. Sé que falta, que hay un largo camino por recorrer todavía. Hay que trabajar mucho. La transportación de las obras, todas esas cosas. Pero sí he recreado muchas veces eso en mi mente y lo he recreado de muchas formas diferentes que ahora mismo no podría explicarte. Me parece que va a ser un lugar muy... va a ser un momento espectacular, va a ser un momento grandioso para mi trabajo. Va a ser muy bueno.